le iba a decir, Natalia. Yo pensé que tú y yo íbamos a morir viejitos los dos. Pero la vida no hay quien la entienda. Habiendo tanta gente por ahí que andan matando, robando, haciendo barbaridades, y siguen vivito y codiando. Bueno, Dios sabe cómo hace su cosa. Aunque yo creo que con nosotros le fue la mano, papá Dios. Tú y yo merecíamos más de 3 años juntos. Este país está jodón, ya esto está fuerte. Este país está, el que se quiere comer un huevo tiene que ponerlo. ¿Qué dice mi amigo Balbuena? Oh, Fillito, cae. Siempre fiel a tu mujer amada, ¿ah? Natalia, tú no te puedes quejar. Balbuena siempre te tiene florecitas nuevecitas. Tú debes ser la difunta que más flores recibe allá en el cielo. Eso sí es verdad. ¿Qué tú haces aquí? ¿Cómo que yo hago aquí? Buscándome la vida. Mira, ese mortuorio que está allí lo preparé yo. ¿Quién se murió? Francisquito, ¿tú sabes quién es? ¿El hijo de Doña José? Ese mismo. ¿Y ese muchacho no es que estaba estudiando en Nueva York? Bueno, eso dicen, pero parece que no. Ay, mi madre. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo? Bueno, tú sabes cómo son las cosas, Balbuena. Llegan a Nueva York y los amigos lo ponen en lo que no están. Ya tú sabes. No puede ser un muchacho de tan buena familia. Que en cuanto llegan a Nueva York se va para el carajo la familia. Yo le he dado algo al que no tiene que ir. Yo tengo más de 10 años luchando para conseguir una visa, para irme a trabajar seria, honradamente, pero a mí no me la dan. Entonces este muchacho que no tiene necesidad de esa vaina, le dan una visa y mira en la vaina que se mete. Así son las cosas, Balbuena. ¿Quién le iba a decir a doña Josefa que dándole una residencia a ese muchacho, lo que le estaba dando era una visa para ti? Me dejo, Balbuena. Se me van los clientes que todavía no me han pagado. Oye, ¿quién de ustedes es que me va a pagar, Rico, todo lo divertido en Fiesta FM, la multiemisora. Este que te voy a presentar es Sandy Reyes. Un pie aquí y otro allá. Dejé mi familia atrás y me vi a este país. Que mi cuerpo es aquí, el espíritu está allá. ¡Buena! ¿Quién es? ¡Bellito! ¡Hey! ¿Cómo está? Comienza a preparar tu maleta. Tu sueño se va a hacer realidad. ¡Te vas para Nueva York! ¿Pero tú estás hablando? Pellito, tú puedes relajar con lo que tú quieras. Pero a mí no vengas a relajar con Nueva York. Hazme el favor. Esta es una vaina muy seria para mí. Yo no estoy relajando. No estoy relajando. Te digo que yo tengo contactos con el cónsul americano y te voy a conseguir la visa legal. ¡Legal! Te lo estoy diciendo. ¡Yo sé lo que te estoy diciendo! Te voy a conseguir la visa legal para Nueva York directamente desde el consulado. Fellito, yo te mato, Fellito. Yo te exploto. Tú me haces una vagabundería a mí. Tú me haces una vagabundería y yo te exploto, Fellito. Tú lo que tienes que hacer es buscarte 2 fotos de pasaporte. Digo, tú tienes, ¿verdad? ¿Eh? Que si tengo fotos. Uh-huh. Espérame ahí para que tú veas. El viaje que le hago yo a ese consulado. Mira, por cada pasaporte de eso me han dado a mí 4 rechazos. Pues ya, ya está. Ya tú tienes visa. Te vas para Nueva York. Lo único que tienes que conseguirte son $10,000 y ya, Balbuena se va para Nueva York. ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás mirando así? Sal de mi casa. Fuera. ¿Qué pasa?
pasa? ¡Bueno! ¡Pero Balbuena! ¡Pasa, Balbuena! Pellito, ¿sabes cuántos son de $1,000? Tú sabes, yo con $10,000 me postulo a la presidencia de la República, pero tú sabes lo que son $10,000. Tú estás loco, muchacho. Nada, $10,000 no son nada, porque eso tú los consigues en Nueva York a la soltá. Ni como si allí los dólares están que se recogen como si fueran lechuga. Los billetes de a 5 y de a 1 están volando por las calles. La gente no les hace ni caso. Mira, vamos a hacer una cosa. Consíguete 5,000 y yo arreglo lo de la visa. Ya, ¿ok? Vamos. Es demasiado dinero, Fellito. Yo no... ¿Dónde pero consigo? Compadre, pero si yo te estoy diciendo que allí los chavos se... Pero si eso no es nada, tú lo consigues a la soltada. Se lo digo yo, compadre, que yo me conozco Nueva York como si fuera la palma de mi mano. Y además, nos vamos juntos. Yo te consigo trabajo. ¿Ah? ¿Y qué tú quieres que yo haga? ¿Que robe? ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Que yo haga un robo? Pero... ¿Hipoteca la casa? ¿Qué hipoteca qué? La casa, Balbuena. Natalia ya se murió. Olvídate lo que va a decir la gente. ¿Qué gente ni gente, Fellito? A mí no me importa lo que diga la gente. Esta casa se compró con el dinero que me dio el seguro cuando el accidente de Natalia. ¿Cómo tú quieres que yo hipoteque esta casa y que para coger para Nueva York? Eso es como ofenderle a la memoria de esa santa. Balbuena, tú eres un hombre trabajador. Y los hombres trabajadores echan para adelante en Nueva York. $5,000 es un menudo. Tú sabes bien lo que tú estás hablando, ¿verdad? ¿Tú estás segura? Fellito, esto es lo único que yo tengo. Yo no tengo más nada, Fellito. Todo va a salir bien, Balbuena. Llegar a Nueva York es como llegar a la gloria. Se lo digo yo, su compadre, Fellito Antonio de la Cruz González y Bustamante. Ay, mi madre. Ok, Fellito. Para la gloria nos fuimos. Nos fuimos para Nueva York. ¡Así se habla, compadre! Yo no quiero que te sientas mal, por lo de la hipoteca. Pero ya tú oíste lo que dijo Fellito. Es cuestión de 2 o 3 meses para yo conseguir ese dinero para pagar la hipoteca. Yo no voy a permitir que me quite mi ranchito. Mira, yo prefiero la muerte antes que me quite mi ranchito. Confía en mí. Nunca te voy a defraudar. Oh, sit down, relax, por favor, siéntense. Si quieren, podemos ir al área de la piscina. No, está muy bien aquí, está muy, muy lindo. Sin vergüenza que en esta casa se hace lo que ustedes quieran. Bueno, tú sabes que es así, Fellito. ¿Seguro que no quieren ir afuera? Podemos prender el jacuzzi y nos damos un bañito. No, gracias. No, que tengo una gripe malísima. Si me meto en esa cuestión, ahí me fuño. Con permiso, Balbuena. El cónsul y yo tenemos que hablar un momentito. En ese vuelo no me voy yo. Déjate de pajarerías conmigo para que no tengamos problemas. ¿Hiciste el trabajo? Here it is. Dámelo. And the money? What's the matter, Fellito? You don't confide in me. That's not the first passport I fixed, you know. For a friend? Yes. Aló, sí. Primo, siéntese para que no se caiga. Sí. ¿Quién me habla? Balbuena. Oh, Balbuena, qué sorpresa. Cuéntese algo bueno. Me dieron visa para Nueva York. ¿A usted le dieron visa? Sí. Primo. No, y es para su casa que voy. Ah, ¿y Nené? Ah, no, bueno, Nené no aparece. Yo lo llamé. Yo hasta lo mandé a vipiar. ¿Y a qué hora llega el vuelo? Oh,
temprano. No, espérate un momento. Ten cuidado con lo que tú vas a hacer. No quiero más gente en esta casa. A los primos. No estoy aquí, sí. ¿Estás contento, verdad? ¿Ah? Sí. Yo sabía, primo, que usted no me iba a defraudar. No, primo, esta es su casa. Tú puedes venir cuando le dé la gana. Es por APA que voy. ¿Dónde lo espero? Ahí, en la salida de APA. No se me mueva, tío. Ok. El Lauro del nombre de mi padre. Hágalo con calma, comadre. No se ponga así. ¿Dónde se piensa Pedro que va a meter más gente en esta casa? Aquí ya somos seis. Las muchachas ya son señoritas. Balduena es un hombre extraño y se van a sentir raras con él caminando por ahí. ¿Y dónde piensa que va a meter a Pedrito? ¿Lo vamos a poner a dormir con las niñas o en el suelo para que Balduena duerme en el sofá cama? Aquí ya estamos como sardinas en lata. Tú no me hablaste a mí de sardina cuando nosotros llegamos a este país. Ni cuando mi tío nos recogió en su casa y éramos tres adultos y dos pequeños. Y tú estabas preñada de Pedrito. No es lo mismo. Pero claro que no es lo mismo. No es lo mismo. Era mucho peor. Mira, Balbuena se queda en esta casa aunque sea en el baño. Y tú vas a decir una cosa. Nosotros tenemos que ser agradecidos. La gente debe ser agradecida. Y nosotros tenemos que hacer igual que hacemos en Santo Domingo. Porque no es posible que una gente cambie simplemente porque se monte en un avión. Sofá para esta esquina, comprar una colchoneta. Pedrito puede dormir aquí. Yo sé que tú no eres así. Mira, Balbuena viene solo por unos días y él se va en cuanto consiga trabajo. Pero los muchachos se van a llevar bien con él. Él se va a ganar su cariño. Doña Blanca, su dulce leche, todo el que lo quita en inmigración. Mañana por la mañana yo me voy para Nueva York. Yo me voy para Nueva York. Yo me voy para Nueva York. Con esto resuelvo yo el problema de muchísima gente que uno no le lleva nada. ¿Qué me trajiste, Balbuena? Una menta para usted. Aquí hay para 200 personas. Yo me voy para Nueva York. Yo me voy para Nueva York. Ahí hay peso por montón. Yo me voy para Nueva York. Los chicles, esto lo dejo afuera. Eso dice que es bueno para el avión. No mastica y no se le tapan los oídos. Así lo dijo Bellito. Mañana por la mañana. Ay, que yo me voy a Nueva York. Me voy a Nueva York. Ay, el salchichón, Dios mío, ¿dónde meto yo esto? Yo pongo esta vaina aquí, se me va, le va a poner un bajo salchichón esta ropa del diablo. Mañana por la mañana. Thank you.
Next online. One at a time. Oh, he doesn't speak English, you know. I'm helping him. I don't care. One at a time. Step back. Okay. Vete a la fila. Tranquilo, yo resuelvo. Es uno a la vez. Tranquilo. Todo bien. You know, you're not supposed to be on this line. I know, sir, but I am helping him. He doesn't speak English. You know, but you're not supposed to be on this line. Okay, excuse me, sir. All right, just... Where you come from? Dominican Republic. How long were you there? 3-4 weeks. All right. Next time you go on the other line. Excuse me, sir. Thank you. Next online. Hello. Hello. First time in the United States? Oh, thank you. Thank you very much. I said it's the first time you're in the United States. No, me no working here. I family in New York State, Manhattan. I turista, I am turista. How long are you going to be in the United States? No, no. Me no working here. Me, family here. Family Manhattan, New York City. Turista, turista. Is he with you? Is he your friend? I don't know. I said, Fellito, anda conmigo. No hay problema. Lo puedes pasar. Vaya, te la comenté. Next online. Yo ahorita hablando inglés con el americano, ahí de tú a tú, ¿eh? Ahí él me tiraba y yo le contestaba. Y eso no es nada, deja que yo me tire a la pista para que tú veas. ¿Dónde te dijo tu primo que te iba a esperar? Bueno, aquí, aquí mismo, pero me dijo que a las 8, ¿qué hora es? 7:15. Diablo, voy a tener que esperar un rato. No. No puede ser el flaco. Ese mismo es el flaco. ¡Flaco! ¡Yo! ¡Me mató! Bueno, si es el flaco, ese tipo le ha ido bien aquí. ¿Y quién es el flaco? ¿Cómo te ha ido? ¿Eh? ¿Cómo me ha ido? Tengo mujeres, tengo cadenas, tengo moneda. Mira el carro que tengo, mano. Vente para que conozca a un amigo mío. Flaco, este es Valbuena, un amigo mío de Santo Domingo. Vaya, mucho gusto. ¿A él lo vienen a buscar? Sí, sí, viene un primo mío a buscarme. Ahorita, gracias. No se me pierda, ¿eh? Acuérdate que tú eres el tipo que me va a resolver con buscándome trabajo aquí. Mano, pero si es trabajo lo que él quiere, lo ponemos a trabajar. ¿Tú crees que el hombre meta mano? Hablamos de eso después. ¿Cómo que después que pastor? Yo vine a buscármela, yo hago lo que sea. Yo lavo plato, limpio piso, limpio inodoro, lo que haya que hacer yo hago. Con tal de tener un carrito como eso. Te veo, Valbuena. ¿Eh? Y recuerda, está en Nueva York. Okay. Después le caigo allá para lo del trabajo. Ok, bien. ¡Primo! ¡Aquí! Valbuena, you have a visitor? Mi visa, sí. Yo tengo el pasaporte. No. ¿Tienes una visita aquí? Ah, oh, sí, está bien. Que pase. ¿Cómo se siente? Bien, usted no se habrá equivocado de enfermo. O fue que me morí, llegué al cielo y me vino a visitar un angelito. No, nada de eso. Es a usted a quien vengo a ver. ¿Migración? No.
Mi nombre es Nancy Martínez. Roberto Valbuena, para servirle. Yo fui quien lo atropelló y me siento muy apenada por lo que pasó. No te apures, me puedes atropellar todas las veces que tú quieras. Mi seguro está al tanto de todo y ellos van a pagar todos sus gastos médicos. ¿Cómo se siente? Como un trinquete. Yo soy un hombre de hierro. ¿Tú siempre estás así, de buen humor? Sí. Uh-huh. Ay, qué linda. Muchas gracias. Bueno, yo espero que no pierda ese buen humor, porque aquí en Nueva York se pasan muy malos ratos. Menos mal que aquí un rato, porque allá el día entero. ¿Esta es su primera visita aquí a Nueva York? Uh-huh. ¿No tuvo muy buena suerte? Al contrario. Yo creo que tuve más suerte de lo que yo me imaginaba. Pero tú no pierdes tiempo. Aquí está mi tarjeta. Cualquier problema que tengas con el seguro. Con el seguro nada más. Me llamas. Ni siquiera para que me dé un paseadito por Nueva York. Para que me invite a comer unos hamburgers que venden aquí que se llaman Burger King. Burger King. If you want to make it here, you have to learn English. Cuando tú quieras, mamacita. No te vayas, véndemelo en español para que tú veas. No se puede quejar, primo. Yo te conozco en los hospitales de Nueva York. Si es la vida, primo. Matilde me dijo que le disculpara contigo porque ella como que tenía que conseguir un permiso en el trabajo y no lo consiguió, algo así. No se preocupe, no hay problema con eso, primo. Primo, ¿qué le parece Nueva York? Está bien, este pueblecito. Pocos días me lo meto yo en un bolsillo. No es fácil, primo, ¿eh? Aquí hay muchos generales que han salido huyendo de aquí. Pero resulta que su primo Valbuena ni baraja pleito ni sale huyendo. Bueno, sí. Qué puentecito, compadre. ¿Qué te parece? Vaya. Vaya. ¿Dónde cae alguien? Primo, ¿qué hacen esos tipos ahí con este frío? Vendiendo basura. ¿Cómo? ¿Y eso es así a la franca aquí? Es uno de los más grandes misterios de Nueva York, primo. La policía lo coge y la justicia lo suelta. Por ello caen tarde o temprano. Allá igual, primo. Primo, esta es su casa. Pero esto está muy bonito, primo. Está bienvenido. Esta es la habitación de nosotros. Ajá. Entonces, bueno, aquí están las muchachas. Este es el baño. Me imagino que ya son unas mujeres esas muchachas. No, usted verá cuando ya vengan ahora del colegio. Sí. Otra cosa, primo, usted va a tener que dormir en el sofá. Pues no hay problema. No, pero no se preocupe porque aquí en Nueva York, después de las 10 de la noche, todas las salas se convierten en dormitorio. Yo duermo así donde que sea, le preocúpese. No se preocupe. Y yo ahí primo. Quepo perfectamente. Usted verá ahora mismo, primo. No, espérese, espérese un momento. No, todavía. Párese, yo quepo aquí bien, no te apures. Déjeme, párese un momentico. Ah, ok, espérese, muy bien. A ver. Primo, pero no tiene que quitar los cojines. No, no, yo, no, espérese, espérese. Yo me primo. Puedo subir así. Yo le enseño. Espérese, espérese, ya va, ya va. Sí. De verá. Pero no hay necesidad de quitar. De verá. Ahí, ahí, ya. Eso. Y ahora. Y ahora, ¿qué ¡ay, es? Señores! ¡Ay! ¡Ay, estos americanos! Primo, el que se inventó eso no ha visto un plátano ni de lejos. Como un príncipe. Y la verdad es que ustedes ya lo que tienen son hombres y mujeres. Sí, sí. Y ellos están muy contentos de que usted esté aquí con nosotros. ¿Sí o no? Bueno, ellos no son muy expresivos, pero en el fondo están contentos. Y eso no es nada. Dejen que yo me sane de esta pierna, que vamos a ir al parque todos los días y vamos a jugar pelota. Y lo vamos a pasar muy bien.
Sí, claro, pero primero tienes que conseguir trabajo. Sí, fuera. Este es tu cuarto. Llévate el plato a la cocina. Ese es el problema de los muchachos aquí, es que no saben bien el español y las cosas a veces salen directas, no como ellos sienten realmente. No te preocupes, prima. Vamos a ver, ¿cuál es el deporte que más le gusta a ustedes? Eso es lo que se llama unos muchachos educados. Si hubiera sido allá a dejar los platos para que se lo lleve a la muchacha del servicio. Bueno, un cafecito. No sabe lo que yo he trabajado para que esos muchachos cojan costumbre. Pero imagínese, ellos se pasan la mayor parte del tiempo fuera de la casa, en la escuela, en la calle. Y no hay forma de que Matilde y yo podamos estar más tiempo con ellos. Porque es que nosotros nos pasamos la mayor parte del tiempo en el trabajo. Y cuando nosotros regresamos aquí a la casa, es para cenar, para irse a dormir. No se apure, primo. Que poco a poco yo me gano el cariño de ellos, usted verá. Ojalá sea así, porque es un muchacho, no hay quien lo controle. Y no es solamente aquí en la casa, es allá afuera, cuando están solos, en la escuela, en la calle. Yo no le digo en la calle, pero yo me imagino que en la escuela los profesores le darán sus pecozones y se portan mal. Pecozones. Que si atreve un profesor a darle a un muchacho, lo botan de la escuela y hasta cárcel le sale. Ni nosotros, que somos los que los trajimos al mundo, podemos ponerle una mano encima. Primo, usted está relajando. ¿Relajando? Espérese, estése aquí un tiempecito para que usted vea cómo son las cosas aquí. Si nosotros le ponemos una mano encima a esos muchachos, caemos presos. ¿Que nos meten presos? No, pero es que no solamente eso. Es que no solamente nos meten presos, sino que encima de eso nos quitan los muchachos, pero quitados. Entonces se los llevan hasta que son adultos y no lo volvemos a ver jamás. Yo no puedo creer lo que ustedes me están diciendo. Ay, virgen de alteraje, yo quisiera ver viejo mío en una situación como esta. Un viejo que no iba de aquí para dar una paliza a nosotros. Dime. Por eso es que la juventud de este país está hecho una mierda, ¿sabes? A los muchachos hay que darle sus pecozones para que respeten. Primo, eso es allá. Eso aquí no se puede. Tú ves. Ahora sí me dio miedo. Falta que me hablen inglés ahora. Good morning, KB Enterprises Auto Service. How may I help you? Ahí está. Hello. Yes? Please, I want to speak in Pedro. I beg your pardon, sir? Peter. What department does he work in? Yes. ¿Usted habla español, señor? Yes. Digo, sí, sí. Primo, estoy en la cocina ya. Frente a la nevera. Ponerse la vuelta, a la derecha y la paraíso. Ajá. Tiene tres botones. ¿Una cajita? Tiene tres botones y le da a un botón que dice tal. Oh, ¿aquí? Para hablar. Tal. Pero después lo suelta y le dice que dice listo. Oh, déjeme ver. ¿Quién es? ¿Quién va a ser? ¿Quién es? Bellito, chico, te estoy esperando hace media hora aquí. Te vine a buscar para el trabajo, coño, ¿qué pasa? Abre. Ya, ¿lo abrió? Sí. Es Bellito. Mire, está bien, primo. Está frío. Ok. Aguanta, Fellito, espérate. Ay, Dios mío. Cabañez que está confesado para mí esta jodienda.
¿Qué pasa todavía? ¿Tú no estás listo? New York, Nueva York, New York. Animada, Valbuena. Así son las cosas. Quizá mañana nosotros tengamos mejor suerte. Pellito, chico. Eso no fue lo que tú me dijiste a mí. Tú me hablaste a mí de otra cosa. Yo tengo 2 semanas aquí y yo no he dado un golpe. Yo no he visto el primer peso que me ha pasado rodando. Y eso que tú me hablaste a mí de que de papeleta de 5. Bueno, Valbuena, quizá las cosas han cambiado un poco desde que yo vine aquí la última vez, chico. Poco. Bien me lo dijo mi compadre. Valbuena, ya Nueva York no es lo mismo. Oye, pero no podemos venir a lamentarnos ahora, ¿ah? ¿Eh? Ya estamos aquí, tenemos que echar para adelante, chico. Dios quiera que yo no pierda mi casita. No pienses así, Valbuena. Ah, no, ¿y qué tú quieres que yo haga? ¿Que me ponga a bailar? Nueva York, Nueva York, qué bonito es Nueva York. ¿Tú no ves la vaina que está pasando hoy? Hemos visitado 70 sitios donde quiera la misma vaina, que usted no sabe hablar inglés, que usted no tiene social security, que usted no tiene papeles, siempre la misma vaina. Pero mira, lo de los papeles lo podemos arreglar, ¿ah? Porque yo tengo un amigo mío que puede arreglar lo de los papeles inmediatamente. Si tú quieres, mañana, a primera hora, arreglamos ese asunto. ¿Qué amigo del carajo me viene a hablar a mí? Mira, Fellito, yo ya tú me tienes harto con tu vaina y tus amigos. Con amigos como tú, no hace falta enemigo, hermano. Mira, te puede ir para el mismísimo carajo. Oye, pero párate ahí, Valbuena. ¿Para dónde tú vas? ¡Para la mierda voy yo! Valbuena, pero tú no conoces aquí el sistema de guagua, te vas a perder. Perdido estoy yo desde que llegué aquí. Pregúntame dónde yo estoy, a ver si yo sé. Fellito, vete para el carajo. Work. I take a look. Yes. Okay. Good day, lady. It's all right, everything is okay. Con los trabajos buenos. ¿Cómo le está yendo? No, más o menos. Todavía no hay nada seguro, pero algo se consigue. Pero Fellito no lo estaba ayudando usted en eso. ¿Qué pasó? Yo me pongo a esperar a Fellito.
Usted es el que me anda buscando, ¿no? ¿Para qué soy bueno? Dígame. Mucho gusto, Valbuena. Fíjese, yo vine por aquí a ver si usted necesita una persona que pueda trabajar en lo que sea. Yo lavo platos, yo te limpio el piso, limpio inodoro, lo que tú me pongas. ¿Tienes tus papiros? ¿Y qué? Tus papeles de migración, hijo. Mira, en realidad sí lo tengo, pero en trámites. No, 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 así no se puede, mano. Últimamente han estado muy peliagudas las cosas y no es fácil con la migra. ¿Con la qué? Con la inmigración, hijo. Hermano, mira, tengo 2 semanas aquí y me está llevando el mismísimo diablo. Ponme a hacer lo que sea. Yo me escondo en la cocina y no salgo hasta por la noche, pero ayúdame. Méteme la mano. Lo único que puedo hacer por ti, que me hagas un trabajito allá abajo en el basement. Pero solo por hoy, ¿eh? No te me aloques. Yo cojo lo que sea. Ándale. Bueno, bueno. Mira, vas a empezar por sacarme esas cajas mojadas a la calle. Y todas estas cajas que están secas, me las subes con toda esa bebida que está ahí arriba. Me limpias toda esta agua que está regada por aquí. Me pones estos guacales allá de aquel lado. Por este sencillo trabajito te voy a pagar 40 dolarotes. Bueno, manos a la obra. Ok, Pancho. Bueno, Valbuena, tú querías Nueva York. Coge Nueva York. Cada vez que llega un nuevo día, en las cosas de mi tierra pienso yo. Su recuerdo es lo que calma mi tristeza y sonrío porque pronto yo me voy. Y en la tarde cuando el sol se va ocultando, me doblego y siento ganas de llorar y me cubre el tinte oscuro de la noche. Voy y vuelvo sin moverme de lugar. A mi tierra querida, pronto yo volveré. A mi tierra querida, pronto yo volveré. Es el recuerdo de tus noches y tu nombre de mujer. Oh, Quisqueya, como ha sido tan adentro de mi sangre, de mi vida, de mi ser. Si acaso yo muero de tristeza lejos de la tierra que me vio nacer, en un mágico desdoble haré maletas y a mi tierra este cuerpo llevaré. En un mágico desdoble haré maleta y a mi tierra este cuerpo llevaré. A mi tierra querida, pronto yo volveré. A mi tierra querida, pronto yo volveré. A mi tierra querida, pronto yo volveré. Martínez, por favor. Es la que habla. ¿Quién es? Es Valbuena. ¿Valbuena? ¿Qué Valbuena? No, el del accidente. ¿Tuvo algún problema con el seguro? No, perdone. Perdone que la moleste. Lo que pasa es que estoy perdido. Le estoy llamando a usted. Sí. ¿Hay algún sign? ¿Algún letrero? Aquí. Mire, ver si hay algún letrero. Oh, sí, hay mucho letrero. ¿Lo puede leer, por favor? Pinehurst AB. Sí. Ok, y enfrente voy a ver si hay otro letrero. W177ST. 137 Street. Después lo que hay son muchas flechitas, pero todo en inglés. Pero las flechitas son de una sola vía. On a way. Ah, ya sé. Mire, tiene que ser 25 centavos. ¿Ah? Que tiene que poner 25 centavos. Pero no tengo más dinero. Bueno, quédese ahí que voy para allá.
Te invito a comer. Vamos, que te invito a un restaurante por aquí mismo, que no, está buenísimo. Ay, no, yo con esta ropa tan sucia, tan hedionda, ¿cómo yo entro en un restaurante así? Bueno, no te preocupes. Vamos a mi apartamento y yo voy a la lavandería y te lavo la ropa un momentico. Ah, sí. ¿Y mientras tanto yo qué hago? ¿Cruzo la pierna? Te pones un vestidito mío que te va a quedar de lo más lindo. Muchas gracias, caballero. Se arregló Nueva York. Este carrito todavía huele a nuevo. Lo quiero vender antes de irme. ¿De ir para dónde? De regreso a Santo Domingo. Muchos años trabajando aquí, ya me cansé. Se jodió Nueva York. ¿Qué fue lo que tú encontraste? En la nevera encontré pollo, abrí una gaveta, había arroz. Bueno, saqué de lo que había y le puse de todo al pollo y te preparé un pollo al gabinete. ¿Pollo al gabinete? ¿Y cómo sí. es eso? Bueno, tú abres una gaveta, sacas de todo lo que haya, se lo pones al pollo y eso es pollo al gabinete. Bueno, pues vamos a hacer esta cena más completa. Yo tengo por ahí una botellita de vino francés. Así es que en vez de ser pollo al gabinete, va a ser pollo al gabinete. Ya está cayendo la tarde. Se ve tan bonita desde ese apartamento. Ella ha sido mi compañera por todos estos años. ¿Quieres más vino? Ya esto se acabó. Mira, hay otra botella en la basura. Te va a parecer raro, pero lo que pasa es que... Es que yo pensé que no iba a tomar más antes de irme, pero no está dañada. ¿En la basura? Sí, en la basura. Él era mi compañero. Nos conocimos y a los pocos días empezamos a vivir juntos sin yo darme cuenta. Pero no funcionó. Me dejé llevar por esa pasión tan loca. Y lo único que pensaba era en enamorarme de él. Hasta una noche que me desperté y él no estaba. Lo esperé por años, pero nunca vino. Hasta hace unos días que boté esta foto y esa botella de vino a la basura. Era lo único que quedaba de él en esta casa. Thank you.
¿Te gustó cómo quedó la ropa? Claro, sobre todo que ahora huele bien. Ya es tarde. Nadie te espera. No, mi primo tampoco importa si yo llego tarde. Él me dio ya un plano y todas las indicaciones para abrir la bendita puerta. Y además de tu primo, ¿no hay otra persona especial en tu vida que esté esperando por ti? No, yo soy viudo. Y desde que ella murió, no he vuelto a tener a más nadie. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo murió? ¿Tuvieron hijos? Ella murió ahogada. Natalia, te traen los cocos. Ahí están. Vamos. Los cocos. Natalia. Toma ese. No te vayas. El niño, Natalia. El niño. Natalia. El niño. Natalia. No te vayas. Cuando te vayas a tu casa y yo a Santo Domingo, te voy a extrañar mucho. Eres una persona muy especial. Tú te ríes de todo. Tú no ves lo que está pasando allá abajo, muchacha. Eso es nieve, Balbuena. Nieve. Es nieve. Ay, Virgen de la Tarde, pues yo voy a... ¿A dónde tú vas? A bañarme en nieve. Tú no sabes la gana que yo tengo de bañarme en nieve. Espérate, mira, que tienes que ponerte un abrigo. No puedes salir así. Esto, muchacho, que te vas a morir del frío. ¿Tú no tienes una cámara? Sí, pero sabrá Dios en qué casa está. Ay, Dios mío, yo le dije a los tigres que le iba a mandar una foto conmigo en la nieve para que me vieran. No te preocupes, vamos a la bodega y compramos una desechable. Okay. Déjame decirte que tienes suerte, porque esta tiene que ser la última nevada de la temporada. Ya, déjame. ¿Ya? Ok, mira, los guantes. Ay, mi madre está puesta en Nueva York.
Allí, mira qué lindo, vamos a tirar nieve con ellos. Todos los machos, vamos para allá, ven, vamos a jugar con ellos. Ven, mira, todos los quesitos están ahí jugando, ahí mira qué lindo, ven, vamos para allá. Aló, primo. Ah. Sí, le estoy llamando para una sorpresa. ¿Y qué pasó? Conseguí trabajo. Pero fijo. Sí, claro, fijo. También lo llamaron de restaurante mexicano y dejaron... Ah, pues se resolvieron los problemas. Le dejaron un número de teléfono. Ok, entonces lo que voy a hacer es... Yo voy a llamar al tipo del restaurante mexicano. No, pero ¿dónde? Yo consigo una bodega. Pues yo voy a llamar al tipo del restaurante mexicano, no, para decirle que no. Sí, ¿me voy a quedar en la bodega? Sí. No, me dicen que el tipo es chévere. No, lo que pasa... Ok, primo. Oye, está perfecto ahí ya. ¿Qué más tú quieres que te haga? Más nada. Digo, yo no tengo nada que hacer. Sí, pero no hace falta más nada ya. Tú hiciste el trabajo que yo te necesitaba ya para hoy, está bien. Ok. Entonces, ¿mañana qué hora? No venga mañana. ¿Cómo así? No, pues no hace falta para mañana nada. No hay trabajo para mañana. Entonces, ¿me jodí? No, realmente. Busca trabajo por ahí en otro sitio. Yo te di esta chamba hoy porque era para ayudarnos, porque somos de allá. Tenemos que ayudarnos uno a los otros. Ok, canteate. Ey, compadre, ¿qué pasó? ¿Qué vaina es esa? Eso es lo que te ganaste. ¿Seis pico de pesos? Sí, eso es, no hay más nada. ¿No puedo llevar un bizcochito de eso? Págalo. Ahí sácame los bolsillos, barbarazo. Oye, yo sé que yo te llamé para decirte que yo había conseguido una cuestión fija por ahí. Pero fue que el tipo me hizo una vagabundería. Después que me dijo una cuestión, me salió como un de atrás para adelante, me dejó en el aire. Qué mala onda, Balbuena, mano. Ya otro ocupó tu lugar. Pero es que como tú me dijiste que... No, lo que pasó fue que... Ya, che, Pancho. Pues ayuda al joven, dale trabajo. Se ve que es trabajador y hasta fuerte. Sí, ¿qué quieres que haga, mano? Pues de todas maneras necesitamos dos hombres para la limpieza. Uno que lave y uno que limpie. Y quien quite y hasta puede aprender a cocinar. Claro, claro que sí. Tú sabes que un día de estos te me pinto. Me voy a Guadalajara a poner la pozolería. Y alguien se tiene que quedar en la cocina. Bueno, que empiece a camellar de inmediato. Órale. Llévate la calmada porque es nuevo, empezó hoy. Oh, sí. Ajá. Pues que ande, vivo mi amor, que ande y se ponga las pilas ya mismo. Porque si no, los clientes van a tener que comer en platos plásticos, papacito. Oye, ¿ya arreglaste tus papeles? No, todavía. Ah, no. Uy, mi querido Balbuena, hombre. Si le haces un buen trabajo a la gorda, ella te los arregla, es ciudadana. Oye, Evelyn, ven. Te voy a presentar al nuevo, es Balbuena. Toda la tarde me ha estado preguntando por ti. Hola, mucho gusto, Balbuena, encantadísima. ¡Ay, qué buenita tan linda tiene Balbuenita! ¡Ay, mi amor, conseguí varón! Por favor, que estoy en mi trabajo, estate tranquila. Pero mi amor, eso no es nada, y tan lindo su boinita. Ay, no, muchacha, pero muchacha, estate quieta. Yo que no vaya a venir ese hombre y piense que yo estoy relajando con mi trabajo. Pero mira, mi amor, es un besito chiquitito. Ay, da la mierda. Balbuena me estaba poniendo la mano y quería violarme. Oye, pero esta mujer del diablo será loca. Siga su trabajo, por favor.
Pancho, mira, por mi madrecita gentísima, que yo estoy en mi trabajo, yo me he puesto la mano a esa mujer, ¿eh? No le hagas caso, Valbuena. Mira, aquí tienes lo de hoy. ¿Entonces que me jodía? No, Valbuena, mira, tú vas a seguir camellando en este restaurante hasta que tú quieras. Lo que pasa es que yo pago los viernes. La semana que entra te la voy a pagar completitita. Ahora que si prefieres, te junto todo y te lo pago todo el próximo viernes. ¿Qué pasó? Yo estoy comiendo un cable, ¿qué pasó? Bueno, como tú digas. Ok. ¿Qué hay, primo? ¿Cómo está la cosa? Oh, déjeme decirle, usted sabe que voy a la bodega a comprar este papel sanitario. Me dice el tipo, no, que yo tengo uno de más calidad, de doble hoja. Y yo le digo yo, ¿para qué doble hoja? Yo no guardo copia. ¿Pasa algo, primo? Yo siempre le dije cuando usted viniera, yo le prestaba todo mi apoyo aquí en Nueva York. Pero hay problemas. Los muchachos no se acostumbran. Primo, usted no va a poder seguir estando más con nosotros aquí en la casa. Yo lo veía venir, primo. Por eso era mi afán de levantarme de madrugada para irme a buscar trabajo para la calle. Pero saben que conmigo no hay problema. Yo sé que eso no es lo que ustedes desean. Yo creí que esto iba a funcionar, pero no se sienten cómodas las niñas. Y lo que pasa es que como ustedes no se criaron juntos. Ahí está. Tranquilo. Bueno, la sorpresa que yo le tenía es que conseguí trabajo en el restaurante del México. El mexicano que me llama aquí me dio trabajo fijo y voy a ganar 6 pesos la hora. Bueno, ya yo con eso puedo alquilar algo. Primo, no me ponga así, primo. De ninguna manera yo pensaba pasar demasiado tiempo aquí. El asunto era hasta que yo consiguiera trabajo. Y ya lo tengo. ¿Cuál es el trouble? No, mi problema no eres tú, Valbuena. Mi problema son esos muchachos. Pues tú no lo ves. Porque diría que nadie le ha dado costumbre. Pues buenísimo que me pase a mí. ¡Hamburger de Burger King! ¡Pero cómo tú vas a mi cuarto! ¡Au! ¡Mam! 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 ¿Qué mierda es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¡Mam! ¡Mam! ¡Tú no ves lo que está pasando! ¡Tú eres una malagradecida! ¡Tú no sabes lo que es cariño! ¡Es lo que te está trayendo! ¡Son unos hamburgers! ¡Hamburgers! ¡Te está trayendo hamburgers! ¡No lo dejas así! ¡Tienes derecho a tu privacidad! ¿Qué privacidad del carajo en esta casa? Lo primero que diga es amor y después privacidad. Pero, ¿cómo es posible que tú y yo hayamos podido crear gente tan indolente como ella? Y tú y yo tenemos la culpa. Tú tienes la culpa y yo tengo la culpa por no habernos puesto los pantalones. Pero ahora tú mírala. ¡Papá! ¡Es enough! ¡Ey, no! ¿Qué? ¡No, del carajo! ¡Respétame! ¡Respétame, carajo! ¡Yo me voy a sacar, tío Amara! ¡No! ¡Se canta de mierda! Cuando uno le da todo a ellos, cuando uno le complace todo, entonces no hay problema. Pero cuando uno le tiene que decir 3 verdades, inmediatamente todo está mal, entonces todo está mal. Aquí se va a hacer lo que yo diga. Y yo soy el que pongo todo en esta casa. A mí hay que respetarme. Es más, Valbuena se queda en esta casa. Y el que no le guste, que se vaya. Pero no se van para afuera, no. Se van para Santo Domingo. Cuando sí hay que dar los fuetazos, se le da los fuetazos. Llama a la policía, le llama a la policía, que ella sea la que te da los 2 fuetazos si es necesario. Es más, aquí la privacidad. Y ahora en adelante, va a haber que ganársela. Va a haber que... ¡Coño!
Aparentemente su esposo sufrió un shock psicológico. Yo le administré algunos medicamentos y le aseguro que se va a poner bastante bien. De todas formas, si usted ve que él se siente diferente, por favor llámenos, que sería un placer para ayudarla nuevamente. Gracias. Perdone la molestia. Ya está bien. No pienses en eso ahora, Pedro, por favor. Fue de la casa. No, está bien. No hay problema. Prima. Xiomara se fue de la casa. No, papá. Estoy aquí. Creo que nunca me iré de tu lado. Ay, papá. Perdóname. So stupid. I'm so sorry, papá. Ay, papi, si a ti te pasa algo, papá. Primo, no se vaya de la casa. Porque si te va, no te voy a aprender a querer. Yo espero que los hamburgers no se hayan enfriado. Si se enfriaron, lo metemos al microondas. Bueno, al horno, donde sea, pero de que lo calentamos, lo calentamos. Me enamoré, Sandra. Lo que no me había pasado en 5 años en Nueva York me pasa justamente en el momento en que me voy. Tiene que ser alguien de otro mundo. En todos los años que te conozco, nunca había hablado de alguien así. Quizás me cayó del cielo. Eso es lo que yo digo. ¿Qué más puede caer del cielo? Que no es un marciano. Un ángel. Estás enamorada, Nancy. ¿Estás enamorada? Mucho. Es la persona más tierna y más dulce que he conocido en toda mi vida. Tiene la ingenuidad de un niño. Es cómico, loco. El día que nos conocimos, me cocinó. A la mañana siguiente empezó a nevar y salió corriendo y se puso a guerrear con los muchachos del vecindario. Tienes que verlo para creerlo, señor. Pero tienes que hablar con él, Nancy. Tengo miedo de hablar con él. Tengo miedo de que su respuesta vaya a romper esta fantasía que estoy viviendo. Es como cuando uno sueña con algo hermoso, con algo bonito. Y no quisiera que ese sueño se acabara nunca. Hi, this is 673-2642. I'm not here right now, but leave your name and number, and I call you back as soon as possible. Hola, este es el 673-2642. No estoy aquí ahora, pero deje su mensaje y lo llamaré lo antes posible. Ah, oye, esta Nancy, mira, el chef me está dejando preparar algunos platos ya, y habló con Pancho para que me dé el turno de por la noche. Si me lo dan con eso y un pico, tengo que conseguir una mueblería. Yo puedo conseguir un poco más de dinero para prepararlo del viaje. Ok, de todas maneras, si no te veo, buen viaje.
Tú sabes que te ves de lo más. De lo más. ¿Qué sé yo con esa ropa? Tú no crees que me veo como muy raro. Nancy, yo te voy a robar mucho tiempo. Solo quiero entregarte esta medallita de la Virgencita de la Altagracia. Te va a dar mucha suerte ahora que vas a empezar una nueva vida. Gracias por la medallita. Y quién sabe, a lo mejor me dan el turno de por la noche y así puedo ahorrar para pagar la casita y regresar. No, Valbuena. Por mí no lo hagas. Nueva York es una gran ciudad llena de oportunidades. Si tú luchas fuerte y trabajas, vas a lograr lo que quieras. Lo que quiero se me va. Mira, aquí tiene esta carta. La escribí cuando pensé que mi mundo había cambiado. No te quito más tiempo. Buen viaje. Adiós, Nancy. Oye, qué buena camita esa, ¿eh? ¿Por cuánto sale? No
Primo, usted se está mudando porque usted quiere. Pues si por mano del diablo usted tiene algún problema con alguno de los dos trabajos, arranque para la casa, porque con uno solo no le alcanza. Primo, no se preocupe. Hasta ahora todo está bien, tranquilo. ¿Por qué te iba a decir que un hombre que hace 5 meses que vino va a tener... y que hablando de regreso para Santo Domingo, de retirada? Es que, primo, Nueva York no es lo que la gente piensa. Aquí no se puede vivir. Yo mismo me estoy regresando todos los años, pero eso no sucede nunca, porque es que uno siempre piensa en los hijos, en la educación. Además, regresarse para allá sin cuarto, eso es como llegar derrotado. Eso es lo que yo siento. Bueno, yo voy a decir una cosa, primo. Los sueños no se realizan cuando uno llega aquí. Los sueños se realizan cuando uno regresa a la patria. Y se puede llegar triunfante con dinero y sin dinero. Pero mire, porque, por ejemplo... lo importante es llegar allá con la satisfacción, con la conciencia limpia de no haber hecho lo mal hecho. ¿Y qué le vale a usted, por ejemplo, llegar a Santo Domingo cargado en dinero, ¿eh?, y dejar a un hijo suyo aquí en un hospital o en un cementerio? Bueno, ahí está el caso de Francisquito. Poco antes de yo venir para acá, lo llevaron allá maquillado y en una cajita de formica. ¿Y de qué le valió a esa pobre mujer todo ese sacrificio que hizo para mandarlo para acá? ¿Para que terminara así? Ay, primo. Yo me voy para donde yo nací. ¿Quién es? Contesta. ¡Eva Buena! ¡Adiós! Sí. La habitación no está limpia todavía. Pero póngalo todo ahí, que yo se lo arreglo en un rato. ¿Cuál de los dos? Yo. Uno solo. Pero ¿y esa mujer tan rara? En un rato yo voy y se la arreglo. Esa mujer, ¿de qué? Era la mujer de un guardia en Cuba, que vino para acá, para Nueva York, que se instaló en esta casa, y aquí había una casa de puta, o de cuero, como nosotros sabemos. Entonces un día un vecino le llamó a la policía y le iban a cerrar la vaina, y de ahí para atrás la alquilado por... Y bebe, y que una tranca tirando con una pistola. Me imagino lo que te habrán dicho de este sitio. El que te recomendó era cliente fijo de aquí. Por cierto, que le tuve que prohibir la entrada porque me enfermó a 3 mujeres en 2 meses. Ay, si ese hombre siempre tenía una vaina, cuando no era ladilla era una gonorrea que me estaba llevando el diablo. Él fue también el que me llamó a la policía. Pero eso sí, lo aceché un día y le tiré 4 balazos. Se me escapó porque yo no estaba bebiendo ese día. Si llego a tener 3 tragos en la cabeza, lo parto en 2. ¿Qué va? A mí borracha no se me va. Ay, yo no sé lo que la gente le encuentra en este país. Es que no entienden que ya aquí se acabó lo que había. Yo cuando niña quería viajar, aprender, tener una familia. Y miren a la mierda que he llegado. Usted quiere saber cómo vine a parar aquí, ¿verdad? Sola. Después de salir de Cuba, sin marido, con 5 cachorros huérfanos de padre, se fueron yendo poco a poco y jamás se preocuparon por saber de mí. Solo Dios sabe lo que se sufre en un país como este, sin el idioma, sin que nadie te ayude. Yo hice lo que tenía que hacer para echarlos adelante, para que no se murieran de hambre. Yo ganaba en la factoría, no me alcanzaba para nada. Ay, ahora son ellos los primeros que se llenan la boca difamándome. ¿Qué
La vergüenza es la que no me hace salir de esta casa. Yo no tengo cara para enfrentar a mi familia, a las pocas que me quedan allá en Miami. Después de todo, a mí me queda poco tiempo de penitencia. Explícame, está esa mujer muriéndose de frío, tú le abres la puerta, en plena Navidad tú no has puesto un arbolito ni nada, ¿está pasando algo? Las desgracias que nunca terminan, Valbuena. ¿Qué pasó? Que tengo que cerrar el restaurante. ¿Cómo la vaina? Mira, yo compré este restaurante con una lana que me prestó un cuate, mano. Después lo guardaron bien guardadito, cayó preso, mano. Chihuahua, se lo llevaron no sé ni a dónde, mano. Nunca más volví a saber de él. ¿Y qué crees, mi Valbuenazo? ¿Qué crees? Que hace unos días se me apareció por aquí y quiere que le pague su lana. Ay, caray. ¿Cuánto es? ¿Qué cuánto es? Son 15,000 mendigos dólares, mano. ¿Y a dónde voy a conseguir esa lana, mano? Solamente que venda el restaurante. Pero ¿y quién me lo va a comprar, man? Además, vender un restaurante significa un chorro de tiempo, man. Ok. ¿Cuánto tú tienes? Bueno, tendré 6,000-7,000 dólares a lo máximo. Bien. Mira, yo te presto 5. Y 7 que tú tienes son 12. Le da los 12 al tipo y le dice que venga después a buscar lo otro. Imposible, Valbuena. Yo no te puedo hacer eso, mano. Además, no tendría con qué pagarte. ¿Cómo que no, compadre? Yo se lo presto, usted me lo paga cuando pueda. Usted me metió la mano cuando yo necesitaba. Cuando yo vine jodido aquí, usted me metió la mano, acuérdese. Y yo soy un hombre agradecido. Yo se lo pongo en la mano a usted. No, Valbuena, yo no te puedo hacer eso, mano. Compadre, desapéndese. Vamos a echar esto para adelante. Yo le doy ese dinero y usted me lo paga cuando pueda. Olvídese de eso. ¿Eh? Con una condición. ¿Cuál? Que si te acepto ese préstamo, quiero que seas socio de este restaurante. Cuando yo lo venda, vas a tener un alto porcentaje. Solamente así hay trato. Trato hecho. Perfecto, compadre. Véngase por acá. Véngase. ¡A limpiar! Dear Nancy, no sé qué cuento más, si los días que pasan o lo peso que estoy guardando en la funda de almohada. Pero eso sí, desde que se vende el restaurante, arranco para allá y me caso contigo. Te lo digo de todo corazón. Turkey, you spill some money for soup. Lemonade. ¡Bellito! ¡Déjame, Valbuena! ¡Déjame! ¡No quiero que me veas así, chico! ¡Esto es una mierda! Tranquilo, Pellito, tranquilo. ¡Me quieren matar! ¡El blanco me quiere matar! El crack, el maldito crack. Yo no quería meterte en esto, Valbuena. Yo no quería que tú supieras lo que yo hacía. Yo soy una mierda, Valbuena. ¡Ayúdame, por Dios! ¡Sácame de la calle, Valbuena! Pellito, yo lo que puedo hacer es llevarte a la policía. Si tú le dices que te quieres recuperar, ellos te meten en un programa de rehabilitación. Pero tú tienes que tomar esa decisión. Yo no puedo llevarte en contra de tu voluntad, Pellito. Yo quiero salir de esto, Valbuena. ¡Sácame de esta miseria! How much is it? $5, $5. Up to 10 hours, 7 feet. All right, is this place safe to here? No problem with that. Okay, I'll be right back in an hour. Primo! 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 Si
Se vendió el restaurante. Se vendió el restaurante, primo. Ya, ahí están los cuartos de la casita. Me puedo ir para Santo Domingo. ¿Pero quién compró el restaurante? Yo no, una gente lo compraron, pero yo no sé. Yo, los que dieron una parte, los cuartos adelante. Pero no, pero, seguro que no. Seguro que se vendió ya ahí. Pancho, me sale. Pancho, me salen unos cuartos. Yo no sé cuántos son, pero me voy por fin para mi casa. Yo te conozco a ti. Sí, conocemos. ¿De dónde? Estuvimos en el aeropuerto hace un tiempo ya. Yo fui que vine con Fellito. Fellito me quedó mal. Desde que llegó lo puse a trabajar conmigo. Le entregó un apartamento solo para él, a nivel de socio. Y me robó. Se fue con el billete y con el material. No le he visto más, pero me dicen que está que no vale ni mierda. ¿Tú sabes por qué yo no lo salgo a buscar y no mato? Porque Fellito fue quien me trajo a este país y me puso a trabajar. Y sea como sea, hay que ser agradecido de la vida, mano. Si tú lo ves, dile que no se preocupe. Yo no le guardo rencor. Al contrario, ojalá que se cure. Él se va a curar. Yo mismo lo llevé al programa que tiene la ciudad. Todo está completo. Está completo, sí. Mañana te mando a mi gente porque vayan conociendo el sitio. Otra cosa. Todo va a salir a nombre de una persona que va a venir con Chico. Yo no aparé con esta vaina. ¿Qué pasó con lo de Fellito cuando pisaste ahí un pie? ¿Cómo que qué pasó? ¿Cómo tú le vas a decir a dónde te llevaste a Fellito, mano? Dios quiera y no le pase nada a Fellito, Chihuahua. ¡Móvete! Flaco, déjame hablarte, flaco. Tú no me puedes hacer daño a mí. Tú sabes que yo soy tu pana. Tú sabes que yo te ayudé y te di la mano. Perdóname, flaco. No me mates. Yo hago lo que tú quieras, pero no me mates. Mira que ahora yo decidí recuperarme. Y esta vez de verdad, te lo juro. Dame un par de semanas y yo salgo a trabajar y te voy a conseguir el dinero. Pero por favor, no me hagas daño. Mírame, si yo te he hecho una mierda. Dame un chance, flaco. Me engañaste, Fellito. Me robaste. ¿Cómo tú me haces eso a mí, viejo? Amén. Por favor. ¿Cómo tú me vas a pagar? Mano, yo hago lo que sea. Tú dime lo que sea. Si hay que arrancarle la cabeza a alguien, yo se la arranco. Dime lo que sea, yo lo hago. Primo, ¿eh? Está bueno. Primo, ¿cuánto juego dentro de 3 días usted se va allá? Sí, es la vida, primo. Epa. Voy a agradecer mucho todo lo que hizo por los muchachos. Ah, primo, esto no tiene importancia. Eso era lo menos que podía yo hacer. Mire, primo, qué perrita tan guapa es. Que quiere comer una gente ahí. Primo,
No se vaya por ahí arriba, no. Váyase mejor por aquí abajo. No, es que no me está gustando nada lo que estoy viendo aquí. No, vamos arriba, espera un momento. Vamos arriba, espera un momento. Sí, lo dejamos en la esquina. No, ya se fueron. Primo, ¿usted quiere llamar a la policía? A este barrio está ahora. No vienen nunca y si vienen, ya todo ha pasado, primo. Ok, primo. Nos vemos. ¡Billete, rápido! Compadre, que yo no vivo aquí. Aquí vive un amigo mío. Yo vine a visitarlo. ¡Déjate de baño, ven! ¡Sube, sube! Ok. Tú me vas a matar, coño, pero yo no te voy a dar el producto de mi sacrificio. ¡A lo que te dé la gana! ¡Fellito, tú sabes dónde vive! ¡Lo mato! ¡No lo mates! ¡Yo no estoy seguro dónde es! ¡Coño, Fellito! ¡Me la grabó! ¡No, tranquilo, Valbuena! ¡No! ¿Por qué le disparaste? ¡Queremos el que me va a hacer el daño! ¡Valbuena! ¡Fellito, déjate de baño! ¡Ven, camina! ¡Vamos a buscar billete, mano! Fellito, tranquilo, mano. Tranquilo, Fellito, suave, suave. Fellito, vinimos a hacer esta vaina, vámonos. Deja ese hombre ahí, camina, vamos a buscar los cuartos, mano. ¡No te muevas, Jalopero! Thank you.
Hola, Natalia. Quise esperar hasta ahora para presentarte a Nancy. No fuera a ser que tú te pusieras celosa y me echaras a perder la boda. Hola, Natalia. Ah, Natalia. Nancy, déjame un ratito para decirle una cosa a Natalia. ¿No te pones brava? No. Ya voy, mami. Mira, Natalia, el barrio está igualito. El mismo callejón, la misma doña Blanca, la barbería de Felo, la compriventa de niños, la mata de almendra. Y recuperé la casita. Fellito tenía razón. Llegar a Nueva York es como llegar a la gloria. Ahí todo el mundo es rico. En Nueva York los cuartos están rodando por la calle. Pero ese era el Nueva York de mi fantasía. Porque New York es otro. Cada vez que llega un nuevo día, en las cosas de mi tierra pienso yo. Su recuerdo es lo que calma mi tristeza y sonrío porque pronto yo me voy. Y en la tarde cuando el sol se va ocultando, me doblego y siento ganas de llorar. Y me cubre el tinte oscuro de la noche, voy y vuelvo sin moverme de lugar. A mi tierra querida, pronto yo volveré. A mi tierra querida, pronto yo volveré. Es el recuerdo de tus noches y tu nombre de mujer. Oh, Quisqueya, como ha sido tan adentro de mi sangre, de mi vida, de mi ser. Si acaso yo muero de tristeza lejos de la tierra que me vio nacer, en un mágico desdoble haré maletas y a mi tierra este cuerpo llevaré. En un mágico desdoblaré maleta y a mi tierra este cuerpo llevaré.